Apuesto a que estás aquí para matarme. Claro que sí. Soy un Terminator. Puedes hacerlo, Briggs. Round 1. Fight. Me arderá en las llamas del infierno. No dejaré de funcionar. También derretirá tu endoesqueleto. Round 1. Fight. Estaba esperándote. Tu vida, tu nombre, desaparecerán de la historia. Ven, es hora de morir. Round 1. Fight. Ah!
es futuro. Un accidente épico lo que trajo al Terminator aquí, en lugar del pasado de su propia tierra. Pero no le llevó mucho tiempo adaptarse. Se dio cuenta de que acabar con Crónica y tomar su reloj de arena sería la única manera de completar su misión. Destruir a toda la humanidad para que las máquinas pudieran prevalecer. Resulta que el reloj de arena no era el arma definitiva. No importaba la cantidad de veces que el Terminator reiniciara la historia. La guerra entre humanos y máquinas siempre terminaba igual. Con la destrucción mutua. Comprendió que esta guerra era una causa perdida. La única manera de ganar era no pelear. El Terminator usó el reloj de arena para crear un futuro en el que máquinas y humanos no pelearan, sino que cooperaran. El Terminator sabía que para preservar este futuro, nadie podía enterarse del reloj de arena. La información almacenada en su mente de máquina era peligrosa. Debía ser eliminada. Es por eso que el Terminator se arrojó a las profundidades infinitas del Mar de la Sangre. Nunca nadie lo encontraría, ni descubriría los secretos del reloj de arena. Si se le pudiera preguntar al respecto, diría que era la única opción lógica que tenía. Pero para mí, esa máquina es un héroe.